Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal Gloria a Dios por siempre. Que la gloria del Señor llene tu vida, que la luz de Dios inunde tu ser y te permita reflejar su carácter. En este video vamos a compartir la lectura de la lección número 4, Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Te invito a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte cada día más a través de tu revelación. Te suplicamos que nos guíes a toda la verdad, que nos enseñes tu palabra, que nos ayudes a creer en ti, a obedecerte, a amarte y a crecer en tu santa voluntad. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje y que sus familias sean protegidas por tu gracia y si hay alguno enfermo, pueda recibir de tu mano la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 17 de octubre. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Para memorizar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. El poeta polaco Czesław Miłosz escribió un poema al comienzo de su obra sobre animales imaginarios, conejos que hablan, ardillas que hablan y otros por el estilo. Tienen tanto en común con los animales reales, escribió, como nuestras nociones del mundo con el mundo real. Luego, para terminar el poema, escribió: piensa en esto y tiembla. Temblar quizás sea una palabra demasiado fuerte, pero es cierto que gran parte de lo que los seres humanos piensan sobre el mundo podría estar completamente equivocado. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Hoy muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Como seres humanos, miramos al mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Este filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. El espíritu de profecía nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Cristo los ha llamado a ser sus seguidores, a imitar su vida de abnegación y sacrificio, a interesarse en la gran obra de la redención de la especie caída. Cristo es su modelo. Lo que les falta es amor. Este puro y santo principio distingue el carácter y la conducta de los cristianos frente a los mundanos. El amor divino tiene una influencia poderosa y purificadora. Solo se lo encuentra en los corazones renovados, y entonces fluye naturalmente hacia nuestros semejantes. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 153. Domingo 18 de octubre. Los ojos de Jehová. Un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza extraterrestre con computadoras superpoderosas. Si bien esta es una teoría, digámoslo así, interesante, plantea una pregunta crucial: ¿cuál es entonces
la naturaleza de la realidad, hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, y esto nos incluye a nosotros, simplemente existe y ya. Es decir, nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí y punto. Es simplemente un dato duro. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino. La realidad es puramente material, puramente natural. Como alguien dijo hace 2500 años, esta no es una nueva idea. Dijo, solo hay átomos y vacío, nada más. La otra postura es que algún ser o seres divinos o extraterrestres crearon el universo, o un Dios creó el universo. Por cierto, parece mucho más lógico esta postura. Es más racional, es más sensata, que la idea de que el universo existe y punto, sin ninguna explicación. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y vacío, pero no se limita a él. Señala una realidad que es mucho más amplia, profunda, multifacética que la visión ateomaterialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Necesitamos aclarar que esta postura es muy abierta, es decir, no solo cree que existe un Dios, sino que dentro de esta postura también hay algunos que creen que existen seres extraterrestres muy desarrollados en tecnología que pudieron crear el universo. Nosotros somos de la postura que cree que el universo y nosotros existimos porque existe un solo Dios verdadero que lo creó, que lo trajo a la existencia con propósito y con amor. Un Dios creador, un Dios amoroso, un Dios inteligente, un Dios sobre todas las cosas, y solo existe Él como Dios. No hay más dioses, solo Él. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre las ideas planteadas en la lección de hoy? Leamos Salmos 53:1, Proverbios 15:3, Juan 3:16, Isaías 45:21, Lucas 1:26-35. Dice la palabra del Señor en Salmos 53:1. El necio dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 45:21. Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Lucas 1:26-35. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve muy favorecida, el Señor es contigo». Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios, y no solo eso, sino la clase de Dios que es, un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera, como en la concepción virginal de Jesús. La enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma erróneamente que la ciencia la apoya. Piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea en contraste con la cosmovisión bíblica, que, como se dijo anteriormente, abarca al mundo natural, pero no se limita a él, porque, en definitiva, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su rival atea. El espíritu de profecía nos dice, hay hombres que piensan que han hecho admirables descubrimientos científicos, pero la investigación científica en la cual estos hombres se han ocupado ha resultado ser una trampa para ellos, ha oscurecido sus mentes y se han desviado hacia el escepticismo. Han exaltado su sabiduría humana, oponiéndola a la sabiduría del Dios grande y poderoso, y se han atrevido a entrar en controversia con él. La palabra inspirada los declara necios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 350 y 351. Lunes 19 de octubre. La pregunta de Leibniz. Hace muchos siglos, un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz probablemente hizo la pregunta más básica y fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cómo responden los siguientes pasajes la pregunta de Leibniz? Génesis 1:1, Juan 1:1 al 4, Éxodo 20:8 al 11, Apocalipsis 14:6 y 7, Job 12:7 al 10. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Éxodo 20:8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Apocalipsis 14:6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Job 12:7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo,
En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos, para la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia. Y partiendo de esa base, se da a conocer a Dios como Creador. La Biblia y toda la verdad revelada en sus páginas así lo describe. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de 6 días. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida. No. La Biblia comienza con una declaración sobre Dios como Creador, porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro Creador. Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. La evolución, miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, por azar. Esta teoría ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Por eso, la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación, se llamaría evolución teísta, es peor que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Porque la evolución teísta plantea que Dios creó el mundo, el universo y nuestra vida, pero que se valió de millones de años o de grandes periodos de tiempo en los cuales prevaleció el caos. Prevalecieron los más fuertes mientras humillaban o mataban a los más débiles para que pudiera prevalecer la vida como la conocemos hoy. Esto es burlarse del carácter de Dios, burlarse de la cosmovisión bíblica que enseña que Dios creó este mundo en 7 días, 6 días de labor y 1 día de descanso especial. La Biblia nos muestra a un Dios todopoderoso, pero también todo amoroso. La evolución nos muestra a un Dios que no es amor y que no es todopoderoso. Un Dios que se deleita en ver a su naturaleza entrar en caos. Un Dios que permite la muerte aún sin que haya pecado. Es una teoría diabólica y no se debe aceptar. Dios nos pide que pasemos una 1/7 parte de nuestra vida cada semana para recordar la creación de 6 días, algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán fundamental e importante es esta doctrina para una cosmovisión cristiana? El espíritu de profecía nos dice, solamente en la palabra de Dios encontramos una auténtica narrativa de la creación. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha y del prejuicio y orgullo humano. En ella nos podemos relacionar con patriarcas y profetas y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. En ella contemplamos cómo la majestad celestial se humilló y se convirtió en nuestro sustituto y garantía para vérselas a solas con las potencias de las tinieblas y ganar la victoria en nuestro favor. Una meditación reverente sobre temas como estos no podrá menos que ablandar, purificar y ennoblecer el corazón y, a la vez, impartir a la mente nuevo poder y vigor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 24. Martes 20 de octubre. La cosmovisión bíblica. Como se mencionó en la introducción,
Nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, un ateo mira un arco iris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. No tiene otro significado que el que los seres humanos deciden darle. Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica ve no solo el fenómeno natural, el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de agua. Génesis 9, 13 al 16. ¿Cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre? Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Patriarcas y Profetas, página 97. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Las Escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde. ¿Qué verdades se encuentran en los siguientes textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Efesios 6:12, Marcos 13:7, Romanos 5:8, Romanos 8:28, Eclesiastés 9:5, Apocalipsis 20:5 y 6. Dice la palabra del Señor. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Apocalipsis 25 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios, y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. ¿Qué otras enseñanzas de la Biblia contradicen las creencias que la gente tiene? ¿Qué debería enseñarnos esta diferencia acerca de la importancia de atenernos fielmente a la palabra de Dios? Miércoles 21 de octubre. Adorad al Redentor. Aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada, especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada y hasta íntimamente ligada a la doctrina de la redención, porque, honestamente, en un mundo caído,
de pecado y de muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Vivimos, luchamos, sufrimos como todos, ¿y luego qué? ¿Morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedan a la vera del camino? ¿Qué tiene eso de bueno? Por ende, tenemos la doctrina de la redención, que también es esencial para nuestra cosmovisión. Y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, crucificado y resucitado. Volvamos a leer Juan 1, 1 al 14. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre quién era Jesús y lo que ha hecho por nosotros? Juan 1, 1 al 14 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También presta atención al mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Fíjate que el evangelio eterno está vinculado directamente con Dios como el Creador. Y cuando nos damos cuenta de que el Dios que nos creó es el mismo Dios que, en carne humana, llevó el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo, no es de extrañar que se nos llame a adorarlo. ¿Qué otra respuesta debiera surgir de nosotros al darnos cuenta de cómo es nuestro Dios realmente? Por esta razón, Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda. ¿Verdad? Podríamos sostener, según las Escrituras, que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento: el plan de salvación. Medita sobre la idea expresada en Juan 1, de que aquel que hizo todas las cosas, Juan 1:3, fue quien murió en la cruz por nosotros. ¿Por qué la adoración debería ser una respuesta natural incontenible? El espíritu de profecía nos dice: debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo, y cuando le adoramos quiere estar con nosotros, para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle
se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. El Camino a Cristo, página 103. Jueves 22 de octubre, la ley de Dios. Años atrás, en Francia, la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. ¿Debía abolirse? Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés llamado Michel Foucault y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar, no por abolir solo la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. ¿Por qué hizo esto Michel Foucault? Porque para él, todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, estos códigos morales no tenían legitimidad real. Aunque esta postura nos resulta extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que en realidad no es tan nuevo. Moisés lo abordó con relación al antiguo Israel hace miles de años. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Deuteronomio 12:8, Jueces 17:6, Proverbios 12:15. Si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno, es decir, nosotros no somos justos, santos, ni lo suficientemente objetivos como para saber lo que es moralmente correcto. Entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es lo correcto, pero el Señor sí lo sabe y lo ha revelado claramente. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de la conducta moral? Vamos a leer la Biblia. Deuteronomio 6:5 dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos 12:29 al 31. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Juan 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces, como vimos la semana pasada, la ley de Dios, los 10 mandamientos, también deben ser primordiales. A fin de cuentas, ¿de qué somos redimidos más que del pecado, que es violar la ley de Dios? Así lo dice 1 Juan 3:4 y Romanos 3:20. El Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una de las razones por las que sabemos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros, a pesar de su incapacidad para salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Por lo tanto, toda la educación adventista del séptimo día debe enfatizar lo que Elena de Huay ha llamado la perpetuidad de la ley. Conflicto de los siglos, páginas 68 y 69. Esto, obviamente, incluye el sábado. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros, en esta vida, entonces incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo como el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios.
El espíritu de profecía nos dice: Dios no le ha dado al hombre la libertad de apartarse de sus mandamientos. El Señor había declarado a Israel: No haréis cada uno lo que le parece, sino guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Deuteronomio 12, 8 y 28. Al decidir sobre cualquier camino a seguir, no hemos de preguntarnos si es previsible que de él resultará algún daño, sino más bien si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Patriarcas y Profetas, página 687. Viernes 23 de octubre. Para estudiar y meditar. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Patriarcas y Profetas, página 645. Con esta idea en mente, podemos ver por qué una cosmovisión cristiana sólida es fundamental para la educación adventista. Al fin y al cabo, como observamos anteriormente, la educación en sí misma no es necesariamente buena. La gente puede ser instruida, sumamente versada en ideas y actitudes que contradicen los principios que se encuentran en la Biblia. Por eso, como adventistas del séptimo día, nuestro sistema educativo debe basarse en la cosmovisión cristiana. Esto significa entonces que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros, se enseñarán desde esa perspectiva y no desde una que la contradiga o incluso la ignore. Además, como se dijo anteriormente, no existe una perspectiva neutral. Toda la vida, toda la realidad, se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno, ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda la educación adventista del séptimo día. Gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este mensaje. Les invito a orar para terminar con la bendición del Señor. Nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra, Padre nuestro, Alfa y Omega, damos honra y gloria a tu nombre, porque tú la mereces. Gracias, eterno Padre, porque nos creaste, pero no nos creaste al azar, ni nos creaste para que sufriéramos y muriéramos sin ningún sentido. Nos diste vida y existencia para que te conociéramos, para que disfrutáramos de tu misericordia, de tu amor, de tu sabiduría, para que anduviéramos en tu camino santo y pudiéramos crecer a tu imagen y semejanza. Señor, gracias por eso. Gracias por la vida que has puesto en nuestro ser a través de la presencia de tu Espíritu Santo, de la salvación de Cristo Jesús, tu Cordero Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque cada hermano y hermana que escucha este mensaje recibe tu bendición, recibe tu instrucción, tu enseñanza para seguir el camino de la santidad, de la obediencia, de la humildad, de la mansedumbre y del gozo verdadero. Que todos mis hermanos y mis hermanas que escuchan el mensaje puedan recibir tu abrazo, puedan saberse rodeados por tu gracia, puedan creer que tú los fortaleces, que tú los guías y que tú les enseñas la salvación. Gracias por sanar a los enfermos. Gracias por consolar a los tristes. Gracias por traer a nuestros hijos de vuelta al redil. Y gracias por proteger cada familia y cada hogar. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Este es el canal Gloria a Dios por siempre. Quien ha leído la lección es tu hermano Natanael Baloyes.
Si te ha bendecido este mensaje, compártelo con tus hermanos y amigos, dale me gusta a este video, suscríbete al canal Gloria a Dios por Siempre y por favor, sigamos unidos en oración los unos por los otros. Maranata, Cristo viene pronto.